Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera comenzar, como no puede ser de otra forma, dando las gracias a la Fundación Juan March por haber tenido la deferencia y la amabilidad de invitarme a participar en el ciclo que está dedicando este año a las ciudades en la antigüedad mediterránea. E invitarme a hablarles de un tema que me es muy querido, en el que llevo ya bastantes años trabajando, que es el de la ciudad romana de Cartago Nova. Sin duda alguna, una de las grandes metrópolis del Mediterráneo central y occidental, una de las grandes ciudades de la Hispania romana. Para mí es un placer, por lo tanto, estar aquí esta tarde con todos ustedes y les agradezco muy de veras también a todos que hayan venido a escucharme. Como les digo, Cartagena, ubicada en el sureste de la península ibérica, ocupa un lugar central en la nómina de las grandes ciudades del Mediterráneo antiguo. Está ubicada en el extremo quizá más occidental del Mediterráneo, esa inmensa autopista, por así decirlo, que en la antigüedad posibilitó que hombres, personas, ideas, culturas de muy diverso tipo se desplazaran de oriente a occidente y se configurara en torno a las riberas de ese mar un extraordinario crisol de culturas y de civilizaciones. Cartago Nova, como ven aquí, se ubica, por lo tanto, en el extremo más occidente de la península del mar Mediterráneo, en las costas orientales de Hispania, como así denominaron a nuestra península los romanos, y fue sin duda alguna, como les digo, uno de los grandes puertos de la antigüedad mediterránea y de la antigüedad hispana. No obstante, a mí me gusta reseñar que la propia ciudad es la sustantivación, por así decirlo, de lo que hoy día definimos los arqueólogos y los historiadores como el proceso o el fenómeno de romanización, que supuso un diálogo intercultural, una serie de vínculos bidireccionales entre Roma, el Estado romano, y los pueblos, las culturas de la Hispania prerromana, dando lugar, como consecuencia de ese diálogo, a la forja de lo que podemos definir una de las realidades más importantes desde el punto de vista material, cultural, político, económico del Imperio Romano. La ciudad de Cartagena, como les digo, se enclava en un lugar costero del sureste peninsular que presenta una determinada configuración que la convierte en una ciudad auténticamente geoestratégica. Está enclavada al fondo de una bahía que la convierte en un extraordinario puerto natural, un puerto natural que fue o que debió ser frecuentado al menos ya desde los siglos V, IV a.C. por comunidades ibéricas, por comerciantes griegos, por comerciantes púnicos y que sobre todo destaca por la existencia muy cercana de un distrito minero muy rico, sobre todo en plata, en galenas argentíferas, en plomo, que fue explotado de manera masiva en la antigüedad y que dio a la ciudad, a la urbe, una extraordinaria pujanza. Además, la ciudad tiene una peculiaridad topográfica que ya llamó la atención a los propios autores de la antigüedad. Una peculiaridad topográfica que la convirtió en, como digo, un enclave geoestratégico prácticamente inexpugnable, una suerte de bastión militar que la ha convertido prácticamente hasta nuestros días en un auténtico bastión militar inexpugnable. Como pueden ver, la ciudad estuvo prácticamente rodeada, excepto por un brazo de mar, por aguas por el norte, por el oeste, por el sur, de suerte que al propio Polibio de Megalópolis, a mediados del siglo II a.C., su configuración topográfica le llamó poderosamente la atención y en sus célebres historias dedicó un capítulo, uno de los más interesantes de la historiografía referida a la ciudad antigua, refiriendo cómo era la configuración de la misma. Me voy a permitir leerles dicha descripción. Dice Polibio de Megalópolis: está situada Cartago Nova hacia el punto medio del litoral español, en un golfo orientado hacia el sudoeste. La profundidad del golfo es de unos 20 estadios y la distancia entre ambos extremos es de 10. El golfo, pues, es muy semejante a un puerto. En la boca del golfo hay una isla que estrecha enormemente el paso de penetración hacia adentro por sus dos flancos.
En el fondo del golfo hay un tómbolo, encima del cual está la ciudad, rodeada del mar por el este y por el sur, aislada por el lago al oeste y en parte por el norte, de modo que el brazo de tierra que alcanza el otro lado del mar, que es el que enlaza la ciudad con la tierra firme, no alcanza una anchura mayor que 2 estadios. El casco de la ciudad es cóncavo. En su parte meridional presenta un acceso más plano desde el mar. Unas colinas ocupan el terreno restante, 2 de ellas muy montañosas y escarpadas, y 3 no tan elevadas, pero abruptas y difíciles de escalar. La colina más alta está al este de la ciudad y se precipita en el mar. En su cima se levanta un templo a Asclepio. Hay otra colina frente a esta, de disposición similar, en la cual se edificaron magníficos palacios reales, construidos, según se dice, por Asdrúbal, quien aspiraba a un poder monárquico. Las otras elevaciones del terreno, simplemente unos altozanos, rodean la parte septentrional de la ciudad. De estos 3, el orientado hacia el este se llama el de Hefesto, el que viene a continuación el de Aletes, personaje que, al parecer, obtuvo honores divinos por haber descubierto unas minas de plata. El tercero, de los altozanos, lleva el nombre de Cronos. Como pueden ver, una magnífica descripción de esta singularidad topográfica de la ciudad y de su entorno que la convierten, como digo, en un bastión verdaderamente geoestratégico excepcional. No solo fue Polibio en la antigüedad quien cantó, quien hizo una alabanza a esta posición estratégica de la ciudad y a esta orografía y topografía realmente extraordinaria, sino que con el paso del tiempo otros muchos autores se han dedicado a destacar las características topográficas de la ciudad, siendo quizá un caso relevante el del propio Miguel de Cervantes, quien en el año 1614, en su obra Viaje del Parnaso, refiere: «Con esto poco a poco llegué al puerto, al que los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos vientos y encubierto, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre». Aquí ven claramente ese carácter geoestratégico e inexpugnable de que les hablo. Se trata de un plano de las castillos, fortalezas y baterías de costa que protegían en el siglo XIX la ciudad y que, como pueden ver en función de su disposición, convertían la penetración por la bocana del puerto en una misión prácticamente imposible, lo cual evidencia la importancia que a lo largo de los siglos va a tener la ciudad como base de flotas navales. Aquí les muestro una reconstrucción de lo que debió ser esta ciudad, ubicada en este tómbolo, como así lo describe el propio Polibio, rodeada por 5 colinas, 2 de ellas más abruptas y elevadas, las que tienen más hacia el inferior de la imagen, rematadas por los palacios de Asdrúbal y por un templo posiblemente dedicado a Asclepios, el Esculapio romano, el dios de la medicina. Una ciudad que tuvo una extraordinaria historia en la antigüedad. Se trata de una fundación púnica, que luego fue conquistada por los romanos, que obtuvo el rango de colonia en torno al 54 a.C., que vivió una etapa de desarrollo urbanístico, arquitectónico y cultural extraordinaria bajo el gobierno del emperador Augusto y sus sucesores, que posteriormente en la reforma administrativa de Diocleciano hacia el 297 fue nombrada capital de la provincia cartaginense y que en torno al 615 fue también, tras la conquista de la costa suroriental peninsular por Justiniano I, nombrada capital de la nueva provincia bizantina de España. Es decir, una ciudad que siempre ocupó un rango importante en la historia de la antigüedad hispana y mediterránea. Ha sido también la historia de Cartagena una historia de altibajos y crisis. Realmente, si hay un periodo oscuro, un periodo poco conocido, un periodo en el que la ciudad vivió, por así decirlo, aletargada, este fue el de la Edad Media, volviendo a conocer una etapa verdaderamente importante de desarrollo a partir del Renacimiento. Es fundamental el siglo XVI, las figuras de Carlos I, de Felipe II, que establecen en Cartagena la base de las galeras reales y que le otorgan un papel fundamental como principal base militar en torno a la cual articular la política mediterránea de la monarquía hispánica respecto a Italia y también respecto al papel que la ciudad debía jugar como contención del poderío turco y berberisco. En el siglo XVIII igualmente la ciudad experimentó un desarrollo extraordinario bajo el gobierno ya de los Borbones cuando fue nombrada capital del departamento marítimo mediterráneo y
también se construyeron grandes sistemas de fortificación bajo el gobierno de Carlos III, el arsenal militar, cuando se construyó el gran hospital naval del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Y a lo largo del XIX y del XX también la ciudad ha vivido a caballo entre altibajos, de manera que podríamos reseñar como hitos significativos de la evolución diacrónica en estas dos centurias en la ciudad, el siglo XIX, cuando la ciudad experimenta, siglo XIX, finales del XIX, inicios del XX, cuando la ciudad, sus astilleros experimentan un gran desarrollo como consecuencia de la necesidad, tras el desastre de Cuba, de volver a construir una flota, una armada, y como consecuencia de la reexplotación de las minas del distrito minero de Cartagena, La Unión, Mazarrón, que fue explotado ya en la propia antigüedad y que a lo largo del siglo XX fue extraordinariamente explotado y beneficiado. En la segunda mitad del siglo XX, y esto me interesa mucho referírselo por lo que ahora les voy a contar, la ciudad, sobre todo bajo la tutela del Estado, desarrolló una muy potente industria energética, una industria petroquímica muy importante, una industria de fertilizantes muy importante, también una poderosa industria de construcción naval, pero en los años 80-90, como consecuencia del proceso de reconversión industrial, todo esto se vino abajo, la industria de muy diversos tipos que existía en la ciudad se vino abajo también la presencia de la Armada, la presencia del Ejército en la ciudad y comenzó una etapa de colapso, la última gran crisis que ha azotado y que ha vivido la ciudad, que fue una crisis en la que los cartageneros, como les digo, en los años 80 y 90, llegaron a creer realmente y de una forma firme que la ciudad estaba destinada a la amortización, que la ciudad estaba destinada a la desaparición. Se produjo un abandono masivo del casco antiguo de la ciudad, los edificios quedaron prácticamente derruidos, tal y como ven aquí. No les puedo contar como anécdota que en estos años, los años 90, el casco antiguo de la ciudad fue utilizado para rodar películas de guerra, por ejemplo, películas ambientadas en el conflicto del Líbano, en la que determinados edificios literalmente se volaban, se hicieron voladuras para ambientar estas películas, estos films bélicos. Vean a la derecha el estado en que se encontraba el hospital militar construido bajo el reinado de Carlos III, realmente un proceso de crisis y de colapso como jamás se había conocido. Y, sin embargo, entre el año, podríamos decir, 98 y 2012-2013, la ciudad ha conseguido renacer de sus cenizas y ha conseguido convertirse en una ciudad extraordinaria, acogedora, en la que, sobre todo, se ha sabido potenciar y valorar un recurso que estaba ahí y que los cartageneros han sabido entender que era lo que podía llevarles a tener una proyección de futuro. Me estoy refiriendo al patrimonio cultural, al patrimonio histórico y también, como no, al patrimonio arqueológico. Algo de lo que los propios cartageneros se han sentido orgullosos, se han sentido herederos de toda una herencia, de toda una serie de testimonios que se percataron que eran importantes de conservar, que eran importantes de poner en valor y que, además, podían contribuir a la regeneración urbana, a la regeneración social, a la regeneración cultural y, por supuesto, a la proyección turística y económica de la ciudad. Esta es una imagen relativamente reciente, tomada desde una de las colinas que flanquean la ciudad, esa ciudad repristinada, reformada, totalmente restaurada, donde el patrimonio cultural ha adquirido un notabilísimo protagonismo. Así, por ejemplo, se ha realizado una política de restauración, puesta en valor, conservación de toda la arquitectura ecléctica, modernista que se construye a finales del XIX, sobre todo inicios del XX, protagonizada por arquitectos tan relevantes como Víctor Beltrí, una arquitectura, digamos, de importancia local, provincial, pero que realmente ha conseguido hoy día dar a la ciudad un tono excepcional. Se ha cometido una política de restauración, de rehabilitación de todas las grandes cintas defensivas, sobre todo la del XVIII, que fortificaban la ciudad. Vean aquí
aquí diversas imágenes de la muralla mandada a construir en el siglo XVIII por el rey Carlos III. Y, por supuesto, todo el patrimonio militar que había sido abandonado y que estaba literalmente en ruinas y viniéndose abajo, se ha puesto al servicio, esto es una cosa que me parece excepcional, de la universidad, al servicio de la docencia, de la investigación, del aprendizaje, de la transmisión del saber y de la cultura, de manera que a día de hoy todos los grandes antiguos edificios militares de la ciudad están restaurados y se han convertido en sedes de diversas escuelas politécnicas y facultades que configuran la también reciente Universidad Politécnica de Cartagena, que saben que se desgajó hace apenas 12 años de la Universidad de Murcia. Aquí ven diversos cuarteles y diversas instalaciones militares hoy día totalmente restauradas y utilizadas como diferentes sedes de la Universidad Politécnica. Y en todo este contexto del que le estoy hablando, en estos últimos 10, 12, 15 años, ha sido fundamental, a mi juicio y a mi entender, la incardinación de la arqueología y del patrimonio arqueológico en este proyecto. Este proyecto se ha visto arrastrado por una gran locomotora que ha sido la del patrimonio arqueológico. Un patrimonio que, si hace 20 años, y esto hay que decirlo así, era realmente despreciado, vilipendiado, no se entendía para qué servía por parte de los ciudadanos de la ciudad, a día de hoy se ha convertido en el gran motor de desarrollo de la regeneración de Cartagena en estos últimos años. Y, como digo, en ese proceso de trabajar en la gestión, en la investigación, en la puesta en valor del patrimonio arqueológico, hay tres hitos que a mí me gustaría destacarles esta tarde, que son el proyecto Cartagena Puerto de Culturas, que se ha desarrollado desde el 2001 al 2014, el proyecto del Teatro Romano de Cartagena y el proyecto de Parque Arqueológico del Molinete, en el que estamos trabajando a día de hoy. La gran bondad, a mi juicio, del proyecto Cartagena Puerto de Culturas, del consorcio Cartagena de Puerto de Culturas, es que ha conseguido crear toda una red de centros de interpretación que han rehabilitado una gran cantidad de elementos patrimoniales, tanto arquitectónicos como arqueológicos, que están distribuidos por todo el casco urbano de la ciudad, lo cual ha posibilitado que los turistas, que los propios cartageneros, disfruten de su patrimonio, teniendo obligatoriamente que deambular y volver a recuperar el tránsito por las calles que habían quedado abandonadas. Y esto ha llevado al ayuntamiento a tener que acometer políticas de rehabilitación, de restauración de toda la trama urbana. De manera que este proyecto es muy significativo porque además se configura como un consorcio donde no solo está presente la comunidad autónoma y el ayuntamiento, por supuesto, sino también la Universidad Politécnica, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, los empresarios, los hosteleros de turismo, y esto ha conseguido crear un gran consenso en torno a cómo había que ejecutar el proyecto del que les hablo. Sin duda alguna, otro hito esencial dentro de todo este proyecto ha sido el de la recuperación, estudio, investigación, puesta en valor del Teatro Romano y la construcción de su museo anexo. Una obra verdaderamente extraordinaria que ha supuesto una inversión muy importante para la ciudad, de más de 55 millones de euros, y que ha posibilitado crear una infraestructura cultural puesta al servicio de la difusión, el conocimiento, el estudio y la divulgación de este gran monumento, que es uno de los grandes teatros del Mediterráneo Occidental y uno de los más importantes, uno de los más grandes de todo el territorio hispano. Uno de los grandes valores de este proyecto, dirigido por el arquitecto Rafael Moneo, es que consigue a través de toda una ruta perfectamente pergeñada, llevarte, como pueden ver en la parte superior a la derecha, donde están las palmeras, desde el nivel, desde la cota del nivel del mar, por toda una serie de túneles y de escaleras mecánicas que te conducen hacia las distintas salas del museo y desde estas a la última gran pieza que se exhibe en la institución, que es el propio Teatro Romano. En la parte de abajo ven el llamado túnel de la historia, donde se muestra desde lo más moderno hasta lo más antiguo todo el patrimonio y toda la secuencia histórica que se ha recuperado
en la excavación del teatro, puesto que no solo se ha recuperado lo que es el edificio teatral, sino las distintas capas, las distintas fases que había superpuestas sobre el mismo, la ciudad del siglo V, la ciudad de época bizantina, la ciudad de época medieval islámica, la ciudad cristiana, y así hasta llegar al propio siglo XX. Bueno, pues este pasillo subterráneo nos zambulle, por así decirlo, nos hace penetrarnos hacia la antigüedad y pasar a las salas dedicadas al propio edificio teatral, donde se muestran los grandes hallazgos epigráficos, arquitectónicos, escultóricos que han acaecido en el transcurso de la excavación, y desde aquí y a través de la que Moneo gusta definir como la cripta arqueológica, se pasa a contemplar, como digo, la última gran pieza de este museo, que es el propio teatro, es el propio edificio teatral, donde se ha realizado, como ven, una intervención de conservación y de musealización muy selectiva y muy poco agresiva con el monumento, para resaltar fundamentalmente el valor del bien arqueológico propiamente dicho. Este proyecto ha traído como consecuencia la necesidad de ejecutar otros que están a día de hoy en fase de realización. Les hablo fundamentalmente del otro gran edificio de espectáculos de la ciudad romana, que es el anfiteatro. El anfiteatro que a día de hoy sabíamos que se encontraba ubicado bajo la Plaza de Toros, moderna, de finales del XIX, inicios del XX. Esto es una singularidad que no es exclusiva, pero que tiene muy pocas ciudades, la de tener sobre el anfiteatro romano un edificio que en cierta medida ha fosilizado su utilización, su empleo, su funcionalidad, como es una plaza de toros. Y, como digo, el éxito del proyecto del Teatro Romano ha traído como consecuencia la necesidad de pergeñar un proyecto que sirviera para recuperar y poner en valor el anfiteatro. Teníamos muchas dudas, no obstante, acerca del grado de conservación que este podía tener. Habíamos llegado a una conclusión errónea, y es que posiblemente para construir la Plaza de Toros el edificio anfiteatral romano había sido literalmente destruido, y esto era erróneo. Era erróneo, como están revelando, lo pueden ver en las imágenes de la parte inferior, las recientes excavaciones que se están haciendo a este edificio. Vean verdaderamente pues cómo se aprecia la porta principalis, cómo se aprecia el pulpitum perfectamente conservado, la parte de la Inma Cavea. Es decir, tenemos prácticamente todo el anfiteatro conservado, y lo único que se hizo, ahora lo sabemos bien, fue colocar unos grandes vertidos de tierra encima y construir encima de esos grandes rellenos la Plaza de Toros. Con lo cual, pues yo espero que en el transcurso de unos cuantos años este edificio anfiteatral esté recuperado, esté estudiado y pueda ponerse al servicio de la sociedad, al igual que se ha hecho con el teatro. Y por último, el tercer hito dentro de este proceso de estudio y recuperación del patrimonio arqueológico de la ciudad es, sin duda alguna, el proyecto Parque Arqueológico del Molinete. El Molinete es una de esas colinas que describe Polibio ya hacia el 150 a.C. y que ha sido siempre un elemento configurador de la orografía y de la topografía urbana de Cartagena. Este es el aspecto que mostraba el Molinete y su entorno inmediato en torno al año 2008, antes de comenzar el proyecto. Y es un enclave del que conocíamos ya, al menos desde el siglo XVIII y XIX, la extraordinaria riqueza y potencia arqueológica que poseía. De suerte que el Ayuntamiento, finalmente en el año 2001, decidió elaborar un plan especial de reforma interior, el PERI del Molinete, que establecía que esta colina y toda su ladera suroriental quedaban como área de reserva arqueológica, un área de reserva arqueológica destinada a realizar investigaciones arqueológicas y a recuperar todo un patrimonio arqueológico que debía ser puesto en valor para disfrute de los ciudadanos. Esto es realmente una apuesta valiente por parte de un ayuntamiento. Este terreno que ven aquí delimitado
es de 26.000 metros cuadrados. En 26.000 metros cuadrados se podrían haber construido en pleno casco urbano de la ciudad muchos edificios, muchas casas. Y el ayuntamiento ha tenido la gallardía de establecer lo que sin duda alguna es el perímetro del parque arqueológico urbano más grande de toda España, en el que ahora estamos trabajando y donde hemos terminado la intervención, que se ve en la parte de la derecha, en la cima del cerro, donde hemos recuperado toda una serie de elementos patrimoniales que van desde época púnica hasta prácticamente el siglo XX, los refugios, por ejemplo, de la Guerra Civil que se construyeron en el propio molinete, y luego hemos excavado la parte de la ladera suroriental, donde ven esta cubierta que se ha construido y donde se ha realizado una intervención de investigación y de puesta en valor que, como se ha referido con anterioridad, ha sido merecedora del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, concedido en el año 2012 por el Ministerio de Cultura. Y estos proyectos cuestan dinero, evidentemente, son caros de ejecutar y se van a poder continuar a partir de este mismo año gracias a la colaboración y a la aportación que va a realizar a partir de ahora la Fundación Repsol, que está muy implicada en la ciudad de Cartagena y que, como digo, a partir de ahora va a sufragar los trabajos de excavación y puesta en valor del parque arqueológico. El Parque Arqueológico del Molinete, que a mí me gusta decir, es un auténtico laboratorio para el estudio de la historia arqueológica o historia material de la ciudad de Cartagena. Saben que la arqueología no es ni más ni menos que historia, hacer historia a través del estudio de las fuentes materiales. Tradicionalmente se pensaba que la arqueología se identificaba con el mundo antiguo. Sin embargo, hoy día entendemos la arqueología de una forma mucho más laxa y amplia. La arqueología es una forma de hacer historia a través del empleo de fuentes materiales, del registro arqueológico material, pero una forma de hacer historia que se utiliza en la antigüedad, pero también para el medievo, para época moderna y para época contemporánea. De manera que hemos tratado todo el patrimonio y todos los bienes del registro material del Parque del Molinete como si fueran elementos arqueológicos. Un ejemplo significativo, el caso de los molinos que dan nombre al cerro, Molinete. Dice Polibio en el siglo II que esta colina era la Ars Asdrúbalis, es decir, la colina, la colina donde estaba el palacio de Asdrúbal. Sin embargo, a partir del siglo XVII y XVIII, esta colina empieza a denominarse Molinete, como consecuencia de que en su cima se construyen diversos molinos. Molinos que permanecían, como ven, en la parte superior, en un estado bastante lamentable de conservación. Se han estudiado, se han restaurado, se han documentado y los hemos dejado no restaurados o reconstruidos, como a veces se está haciendo en el campo de Cartagena con otros molinos, sino como ruinas arqueológicas. Entendemos que estos edificios, aunque son del siglo XVII, XVIII, son ruinas arqueológicas. La importancia de estos molinos es extraordinariamente interesante, es extraordinariamente importante. Estos molinos que hemos podido reconstruir en lo que a su mecanismo de molienda del grano se refiere, utilizando como paralelo etnográfico el resto de molinos de vela existentes en el campo de Cartagena, que son todos ellos BIC, bien de interés cultural, estos molinos en realidad, en origen, eran molinos de aspas. Eran molinos de aspas, como sabemos, por ejemplo, a través de este dibujo que les muestro a la izquierda, de Juan Bautista Balfagón, del año 1667, donde pueden apreciar a la izquierda un cerro con dos molinos, que es el molinete con sus dos molinos. ¿Estos molinos para qué servían? Estos molinos están en relación con, como les he indicado, el nombramiento de Cartagena bajo los gobiernos de Carlos I, Felipe II, como base de las galeras reales y la conversión de la ciudad, por lo tanto, en la principal base militar de la política mediterránea de la monarquía hispánica. Y servían fundamentalmente para moler el grano y elaborar harinas, con las cuales luego, en los hornos que existían en torno al puerto, elaborar
el bizcocho que debía ser utilizado para ser embarcado en las galeras, en los barcos, bizcocho que servía para la alimentación de la marinería embarcada en dichos barcos. Curiosamente, en el transcurso de las excavaciones que estamos realizando en el molinete, hemos podido encontrar, lo ven a la derecha, arriba y abajo, restos de algunos de estos molinos, de estas grandes tahonas que llegan a tener hasta 3 metros y medio de diámetro y que nos están hablando para esta época de una extraordinaria producción industrializada que tiene fundamentalmente como objetivo la proveeduría real, es decir, el organismo que se encargaba de proveer las galeras y que va a dar lugar en el siglo XVIII a la construcción del gran arsenal militar promovido por Carlos III y cuya planimetría del año 1799 les muestro en esta imagen. Pues bien, toda esta política en torno al patrimonio cultural, histórico, arqueológico, ha promovido la regeneración en el transcurso, digamos, de 15 años de la ciudad y su conversión en una ciudad moderna, en una ciudad verdaderamente espléndida, donde por doquier resplandece el patrimonio. Y ese patrimonio arqueológico ha fraguado en 3 grandes instituciones museísticas que también es importante reseñar aquí. Vean aquí una imagen en la parte superior de lo que es todo el remodelado puerto de la ciudad, donde las áreas de mercancía, sobre todo de cereal, de contenedores, se ha desplazado al muelle de Santa Lucía. La parte, digamos, de la fachada urbana del puerto ha quedado convertida en un puerto deportivo, donde se han colocado grandes infraestructuras culturales. Vean ahí una imagen al anochecer del gran auditorio de El Batel, uno de los grandes auditorios a día de hoy existentes en nuestro país, con una programación cultural excepcional, y a la parte de abajo, pues visto desde la terminal de cruceros, ese puerto que se ha convertido en una auténtica milla de museos, un poco emulando lo que es el caso de Madrid, ¿no?, con la gran milla de los museos. Bueno, pues en Cartagena también podríamos hablar de una milla de museos conformada fundamentalmente por 3 grandes instituciones. Por un lado, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el denominado con el acrónimo ARCUA, recientemente inaugurado, si no recuerdo mal, hacia el año 2008, y donde se hace un recorrido por la conceptualización moderna del patrimonio cultural subacuático, las técnicas modernas que utiliza la arqueología subacuática para el estudio y la recuperación de ese patrimonio, y luego donde el visitante puede conocer de primera mano pues un extraordinario legado arqueológico ligado al mar Mediterráneo y a la política hispana en los océanos, sobre todo en el océano Atlántico, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Junto al Arqua, cabe destacar el Museo del Teatro Romano, que está apenas a 150 metros del mismo y del que antes les he hablado, y aproximadamente unos 150 metros más allá pueden visitar otro importante museo, también recientemente inaugurado, que es el Museo Naval. El Museo Naval, que está ubicado en el antiguo cuartel de instrucción de marinería, en el CIM, y donde, como pieza estrella, pues recientemente, esta sala que les muestro abajo fue inaugurada por el príncipe Felipe apenas hace 5 meses, como digo, se ha puesto en valor una pieza que a mí me gusta decir, es una pieza realmente arqueológica, una pieza del siglo, de finales del siglo XIX, que es referente en la ciudad de Cartagena, pero que es un referente de la ingeniería naval mundial, que es el primer submarino que se construye, el submarino Isaac Peral, que fue construido entre los años 1887 y 88 y que ha sido restaurado y que se exhibe a día de hoy en una de las salas de este Museo Naval, que es un museo de tecnología naval, pero que en cierta medida, y puesto que básica y esencialmente se ocupa de aspectos materiales de lo que es el mundo marítimo, pues en cierta medida, como digo, podría ser considerado como un auténtico museo arqueológico que hace un recorrido por la historia de la navegación desde sus orígenes hasta el propio siglo XX. Como les decía, la ciudad de Cartago Novo,
Córdoba o la ciudad de Cartagena tiene una posición geoestratégica privilegiada en el sureste peninsular y una posición que le confiere el relieve y los elementos físicos circundantes realmente excepcional. Es el puerto natural por excelencia del Mediterráneo occidental. Posiblemente esa península que nos describe también Polibio hacia el 150 a.C. pudo estar poblada, esto lo sabemos bien a través del registro arqueológico, por comunidades ibéricas a lo largo de los siglos IV, III a.C. Comunidades ibéricas que sabemos perfectamente mantuvieron contactos comerciales con griegos, con cartagineses, con púnicos, y esto determinó que estos, sobre todo los púnicos, se percataran de las posibilidades que sobre todo la explotación de las cercanas minas de plata tenían. De manera que cuando a finales del siglo III se emprende la gran empresa por parte de la dinastía de los Barca de Cartago, comandados por Aníbal, de crear un gran protectorado político-militar en el sureste y mediodía peninsular, los Barca optan por establecer la capitalidad de ese protectorado militar en este punto geoestratégico, un punto muy cercano a través de rutas de cabotaje, como ven a la derecha, a la isla de Ibiza, otro de los grandes puertos púnicos de la época, Ebusus, y cerca de la propia capital norteafricana, Cartago. Es significativo que a la propia ciudad se le da el nombre de la patria, es decir, la nueva Cartago, la Carthadas, que se convierte pronto en una ciudad de corte y naturaleza helenística verdaderamente impresionante, con una arquitectura que debió sobrepasar, que debió sorprender no solo a los propios lugareños, a las poblaciones autóctonas, indígenas, a los íberos del lugar, sino que debió sorprender, ahora lo veremos, a los propios romanos que la conquistan en el año 209 a.C. Como digo, la ciudad es fundada en torno al 229-227 a.C. sobre los restos o sobre la existencia de una realidad urbana anterior que conocemos realmente mal, pero que la arqueología nos revela que existió. Ven aquí un gran muro de aterrazamiento de la ciudad púnica, construida, como ven, con grandes sillares de arenisca, almohadillados, unas obras de ingeniería verdaderamente extraordinarias, y bien a la parte de abajo el zócalo, posiblemente de una especie de cabaña semicircular correspondiente a la primera mitad del siglo III a.C. y, por lo tanto, posiblemente correspondiente a este poblado ibérico que existió en este lugar. Posiblemente la fundación no fue una fundación que supuso la destrucción del poblado precedente, no tenemos niveles de destrucción o de incendio de este poblado precedente, sino que debió haber un auténtico desmantelamiento admitido por los propios lugareños de la ciudad para la construcción de la nueva ciudad. De hecho, el profesor González Wagner ha propugnado recientemente que posiblemente quizá hubo un pacto, una alianza entre la comunidad ibérica preexistente y los púnicos recién llegados para la conformación de esta importantísima nueva ciudad de la que realmente conocemos poco. Son muchos los hallazgos diseminados que por el casco urbano, por el casco antiguo de la ciudad tenemos, correspondientes a época púnica, pero en realidad, básica y esencialmente, lo que sabemos es que la ciudad debió ser potentemente fortificada. Hay que pensar que la fundación acontece en el contexto de la Segunda Guerra o el desarrollo, buena parte del desarrollo de la ciudad púnica acontece en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a las dos grandes potencias del Mediterráneo en la época, a Cartago y a Roma. Y sabemos además que, como muestran estas líneas, creo que son azules, discontinuas, que se construyeron grandes muros de aterrazamiento que sirvieron para ordenar el solar urbano, para aterrazarlo y para en esas terrazas construir edificaciones de muy variada naturaleza. Sabemos también, a través de la descripción de Polibio, que en esas colinas, numeradas como la 2, la 3, la 4 y la 5, debió haber posibles santuarios de los que el propio Polibio nos transmite las deidades, los nombres de las divinidades a las que estaban dedicados, y en
el molinete, esa elevación orográfica que tienen ustedes marcado con el 1, debía estar la regia, es decir, estaban los palacios reales de los que Polibio dice que se habían construido magníficos palacios reales erigidos por Asdrúbal cuando afectaba a la monarquía, es decir, cuando quería ser nombrado posiblemente caudillo, monarca, rey de todas las comunidades ibéricas del sureste y mediodía peninsular. En el transcurso de nuestras excavaciones, En la cima de esta Ars Asdrúbalis, de este cerro del Molinete, lamentablemente no hemos encontrado resto alguno de este palacio del que nos habla Polibio. Esto quiere decir que no existió, ni mucho menos, posiblemente existió, pero está literalmente arrasado. Hay que tener en cuenta que el cerro del Molinete fue intensamente poblado, intensamente reurbanizado durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. De manera que muy probablemente en el transcurso de las obras de construcción de las casas y palacetes de esta época, pues todo el registro arqueológico antiguo fue prácticamente destruido. ¿Qué es lo que nos encontramos, sin embargo, en la cima del cerro? Pues nos encontramos con los restos de un santuario extraordinariamente interesante, del que lamentablemente solo quedan los restos que les muestro aquí. Es decir, como ven a la parte de la izquierda, dos salas, dos grandes habitaciones construidas con grandes muros de sillares de piedra arenisca, cuyos contextos cerámicos nos evidencian que estamos ante una obra de finales del siglo III a.C. y por tanto de filiación púnica. En la sala en la sala norte, la que ven arriba, nos encontramos con una gran cisterna para baños lustrales, para purificaciones, y a la parte inferior una sala donde se conservan las huellas de unos lechos triclinales, lo que nos evidencia que posiblemente estaba destinada a realizar ceremonias del ceremonias de incubatio, posiblemente, y además en el espacio central del suelo de esta estancia nos encontramos con una inscripción epigráfica muy discutida, muy debatida, pero que posiblemente, como ven en la parte superior, la primera línea, haga alusión a Atargatis, es decir, la de Asiria, una de las grandes divinidades del Mediterráneo Oriental, lo que nos permitiría, aquí la musealización que se ha hecho de este complejo y una restitución infográfica, lo que nos permitiría pensar que quizá lo que nos encontramos en la cima del Molinete es parte de un santuario quizá dedicado a la de Asiria, a Atargatis, dedicado a ceremonias de incubatio, como se puede ver, por ejemplo, en paralelos, bien documentados en Siria, donde salas de este tipo, con lechos triclinales, pues están perfectamente bien documentadas. Pero si por algo realmente, como les he dicho antes, debió destacar la Cartagena púnica, fue por la construcción de unas extraordinarias murallas, unas murallas de un porte y una envergadura que posiblemente debía alcanzar los 12 metros, con almenas, con grandes sillares de roca arenisca, algunos de ellos de hasta 2 metros de longitud y un metro de altura, que conforman una obra de ingeniería de naturaleza helenística verdaderamente extraordinaria y que debían conformar pues un auténtico parapeto insalvable para cualquier atacante que quisiera penetrar en la ciudad. Piensen ustedes en el impacto que este tipo de arquitectura debió causar en los conquistadores romanos, el general Publio Cornelio Escipión, cuando llega a la ciudad en el 209 a.C. Eran grandes generales romanos, pero que venían de una ciudad que en esta época, a finales del III, estaba construida de barro, de madera y de terracota, y se encuentran con una ciudad helenística construida en piedra revocada, es decir, el impacto debió ser verdaderamente extraordinario. Y además, a partir de este momento, se inicia la explotación de las cercanas canteras de arenisca de la moderna localidad de Canteras, a aproximadamente 1,5 km de la propia Cartagena, y que constituyen más de 1,5 km de frente, de una belleza y de una singularidad extraordinaria, como pueden ver en esta fotografía aérea. Este sería quizá uno de los grandes proyectos, yo creo que bonitos de acometer en Cartagena, el estudio
que estamos haciendo y la puesta en valor de este gran frente de canteras, que es el que ha suministrado la piedra a lo largo de siglos y siglos, milenios, a los constructores de los distintos edificios que se han levantado en la ciudad. Aquí les muestro una recreación realizada hace unos años por la Fundación Integra de lo que debió ser el ataque romano de 209-208 a.C. a esta muralla. Un ataque que no pudo con la muralla. De hecho, los romanos tuvieron que acceder a una treta que consistió en, mientras atacaban este frente, que era realmente inexpugnable, aún utilizando toda la maquinaria bélica que ven recreada en la infografía, tuvieron que entretener, por así decirlo, a la guarnición púnica que estaba en este frente oriental de la muralla y penetrar, aprovechando la bajada del nivel del estero, de la laguna que delimitaba por el norte la ciudad, penetrar por esa zona y atacar el flanco norte de la ciudad, que estaba mucho menos protegido. En diversos puntos de la ciudad hemos encontrado restos arqueológicos que nos están evidenciando pues, lo que debió ser el ataque a la ciudad por esta zona norte. Ahí ven un poco a la izquierda lo que es el esquema de lo que pudo ser este asedio. Ven cómo mientras se produce desde el campamento de Escipión el ataque a la muralla principal, pues por el norte un grupo de soldados vadearon el almarjal, el estero, y entraron finalmente entre el cerro de San José y el cerro del Molinete, mientras la escuadra, al mando de Cayo Lelio, atacaba las zonas occidentales y las zonas meridionales de la ciudad. Como digo, ven aquí una imagen, en concreto de la calle Serreto, una excavación relativamente reciente, con niveles de incendio y de destrucción que posiblemente se pueden asociar a este episodio, aunque realmente la generalidad de la documentación arqueológica de finales del III, inicios del II a.C. nos evidencia que posiblemente la ciudad no fue literalmente destruida, la ciudad no fue literalmente arrasada. La ciudad era extraordinariamente importante también para Roma. Era un gran puerto geoestratégico y era un enclave ubicado junto a unas minas que los púnicos estaban explotando de manera muy importante, sobre todo para elaborar, fabricar moneda con que pagar a sus tropas en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Y estos intereses eran los mismos, en definitiva, que los de Roma. Por lo tanto, Roma no arrasó la ciudad, sino que la conquistó, la hizo suya, y es muy posible que la propia población de origen oriental, la propia población mediterránea que existía en la ciudad, como ahora veremos, fuera integrada en la nueva urbe romana. Esta supuesta clemencia de los romanos y esta clemencia de Escipión ha sido un tema muy querido luego por la literatura, por el arte, y ha dado lugar a todo género de obras de arte, como por ejemplo pues este cuadro que les pongo, llamado precisamente así, La clemencia de Escipión, conservado en el Museo Pushkin de Moscú. A partir de este momento, Cartagena empieza a tener unas relaciones comerciales con el Mediterráneo verdaderamente extraordinarias. Por eso definirla y catalogarla como una gran metrópoli mediterránea. Vean aquí, les pongo diferentes contextos cerámicos procedentes de la ciudad que evidencian los vínculos mercantiles, comerciales, que a partir del 2 a.C. tuvo con las regiones más orientales del Mediterráneo, con, por ejemplo, el puerto franco de la isla de Delos, pero también con puertos como pudieron ser los de Puteoli, como pudo ser el de Puteoli en la fachada tirrénica de la península itálica. Y es el comercio, es la posibilidad de establecer importantes relaciones comerciales e intercambios entre las diversas regiones del Mediterráneo y la península ibérica a través de Cartago Nova, lo que realmente da la dimensión mediterránea a este importante puerto. Un puerto del que en época augustea Estrabón llegó a decir que era la gran puerta de entrada de las mercancías romanas a la península ibérica y la gran puerta de salida de los productos hispanos hacia Roma. Piensen, por ejemplo, que el monte Testaccio de Roma no es ni más ni menos que una acumulación de más de 50 millones de ánforas procedentes de la Bética y que llegaban desde la actual Andalucía a Roma cargadas de aceite.
vean, para ilustrarles nuevamente esa dimensión mediterránea de la ciudad, la distribución de lingotes de plomo de la ciudad entre los siglos V a.C. a época de Augusto. Es decir, es una difusión que abarca, como ven, todo el Mediterráneo occidental, todo el Mediterráneo oriental y que incluso llega a la propia zona del Egeo, a la propia zona del Mediterráneo oriental. Y todos estos vínculos, todas estas estrechas relaciones con el Mediterráneo central y sobre todo oriental, permitieron que la ciudad se convirtiera en una urbe cosmopolita, en una urbe donde vivían mercaderes, comerciantes, gentes que posiblemente tenían un elevado grado cultural, gentes de muy diversas procedencias, que junto a sus mercancías, junto a los productos con que comerciaban, vinieron con sus propias tradiciones, con sus propias formas de cultura, con sus propias ideas y con su propia religión. Antes veíamos en esta imagen pues, elementos a la derecha de lo que son vajillas netamente itálicas, es decir, cuando los itálicos, cuando los romanos arriban al puerto, arriban también con lo que son las formas, los usos propios que utilizan para comer, con la vajilla que les es propia y característica. Y también arriban con ideas, con tradiciones religiosas. Vean diversas inscripciones epigráficas donde, procedentes de Cartagena, donde se aprecia claramente la difusión que los cultos orientales, por ejemplo, de Isis y Serapis, tuvieron en la ciudad, divinidades egipcias que fueron ampliamente veneradas en la ciudad de Cartagena. O, por ejemplo, vean procedente del Pecio Escombreras 4, a la derecha arriba, ese extraordinario documento que es una mano sabacia, que fue hallada en el, junto al cargamento de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, del cargamento del navío, y que está evidenciando esa transferencia de cultos orientales, en este caso a Sabacios, a la ciudad hispana. Tras la conquista romana, dicen las fuentes antiguas, los textos antiguos, que los romanos reconstruyeron las fortificaciones de la ciudad. Y esto es muy interesante apreciarlo en el registro arqueológico. Recientemente, en el devenir de la excavación de la cima del Cerro del Molinete, vean a la derecha los restos del santuario de Atargatis del que les hablaba antes. Como digo, en el transcurso de estas excavaciones hemos podido documentar este tramo de muralla cuyos contextos cerámicos asociados evidencian que es de aproximadamente mediados del 2 a.C., digamos en torno al 150 a.C., y por lo tanto una muralla romana, posiblemente aquella de la cual los propios textos antiguos nos dicen que fue rehecha, fue erigida para fortificar nuevamente la ciudad. Pero tiene una singularidad extraordinaria, a mi juicio, y es que es una muralla de tipología no romana, sino de tipología púnica. Es una muralla de casernas o de casamatas, que solo tiene un paralelo extraordinario en un hallazgo reciente en la provincia de Ciudad Real, donde también en época romana se ha encontrado una muralla de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto viene a ahondar en esta idea de cosmopolitismo, de acoger a los antiguos pobladores púnicos, entre ellos obreros, artesanos, constructores, según dice Polibio, que habitaban en la ciudad, que posiblemente eran de origen norteafricano, eran púnicos y que fueron integrados, como digo, en la ciudad y en los escuadrones de operarios que trabajaron en ellos. Y estas gentes lo que construyeron fue una muralla a la púnica, una muralla a la cartaginesa, pero en plena época ya de dominación romana. Y esto nos pone sobre una pauta muy importante, o sobre un aspecto muy importante, y es la enorme difusión que la herencia púnica va a tener en la ciudad a lo largo del tiempo. Esa línea de fortificación que hemos encontrado, correspondiente a época romana, es muy interesante, porque debajo de esa muralla que les muestro, existía una muralla, un tramo de muralla de época púnica. La muralla que les acabo de mostrar corre por aquí, debajo, en el transcurso de nuestras excavaciones hemos podido documentar la existencia de una muralla anterior púnica de finales del III, pero lo más interesante de todo y es que sobre la muralla romana corre la muralla que hemos podido documentar también en el transcurso de nuestras excavaciones correspondiente a los años 1543-44 y mandada a construir por el emperador Carlos I cuando a su regreso de Argel visitó Cartagena
y dicen las crónicas de la época, subió al Cerro del Molinete y determinó cuál debía ser el trazado de la muralla. ¿Cuál debía ser? Pues ni más ni menos que el trazado de la muralla romana, que era el que había realmente protegido la ciudad a lo largo de toda la antigüedad, siglos I, II, III, después de Cristo. Vean, y esto es muy bonito, cómo los tres grandes baluartes ultrasemicirculares o semicirculares y los dos tramos de muralla que estaban dibujados en la planimetría que hasta ahora conocíamos de esta muralla, se han podido documentar perfectamente en el transcurso de nuestras excavaciones. Esta es la musealización, la puesta en valor que se ha hecho de este tramo de muralla, la recreación infográfica, la restitución, digamos, teórica de cómo pudieron ser estas murallas construidas por orden de Carlos I, siguiendo los usos militares y arquitectónicos defensivos propios del Renacimiento, y aquí una perspectiva fugada donde ven la superposición volumétrica de las tres murallas arqueológicamente atestiguadas en la vertiente norte del Molinete, es decir, la muralla púnica, número 1, la 2, la muralla romana, y la 3, la muralla renacentista. Esto quiere decir que prácticamente a lo largo de casi dos milenios, el frente defensivo del flanco norte de la ciudad siempre ha sido el mismo, y diversas culturas y diversas administraciones han ido utilizándolo sistemáticamente. Es decir, el frente de defensa púnico es el que ha prevalecido hasta el propio siglo XVI. Conocemos mucho de la ciudad romana, por ejemplo, gran cantidad de basas, gran cantidad de capiteles de orden toscano que nos están evidenciando, como les decía antes, la filiación itálica de las gentes que arriban a la ciudad. Pero sobre todo del siglo II I a.C., me interesa reseñarles un hallazgo extraordinario también acaecido en el transcurso de las excavaciones en el Molinete. Vean como referencia el santuario de Atargatis, del que les hablaba antes, la muralla de época romana, los restos de la Púnica que va por debajo, y vean cómo hemos podido documentar aquí los restos de un gran santuario romano republicano de finales del II, inicios del I a.C., integrado por un templo delante del cual hay los restos tallados en la roca de una gran escalinata de acceso y grandes muros de aterrazamiento que servían para regularizar un gran frente, el gran frente de la colina. Aquí les muestro los restos del podio del templo romano, como ven, amortizando en parte los restos del santuario anterior púnico de Atargatis. Aquí les muestro una reconstrucción de cómo pudo ser este templo, que debió ser un templo en función de los elementos arquitectónicos que hemos recuperado, un templo toscano antiguo, como digo, de fines del II, inicios del I a.C. Ven aquí la plataforma de cimentación del edificio y lo único que queda del podio construido con piedra andesita. Aquí les muestro los recortes en la roca de esa escalinata monumental de acceso que conducía hasta la parte superior de la cima con este templo, que hemos musealizado de esta forma, que no es una forma, bueno, una musealización muy sencilla que obedece, se lo confieso, a la falta de dinero, de financiación para hacer una escalera, pues a mí me hubiera gustado de madera, pero bueno, el recurso museográfico creo que es interesante, y esta infografía donde pueden ver pues cuál sería la perspectiva que un individuo que, digamos, a lo largo del siglo I a.C. subiera por esta escalinata hacia el templo, tendría con el templo en la cima, perdón, y con el templo de Atargatis en este flanco. Aquí les muestro los muros de que hablaba antes, los muros que servían para regularizar todo el frente suroriental del cerro, y aquí una reconstrucción volumétrica, hipotética, de lo que pudo ser esta Ars, esta Acrópolis de Cartagena en el siglo I a.C., con este sistema de aterrazamiento, la gran escalinata que daba acceso, que conducía al templo propiamente dicho. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque nos está permitiendo
ahondar en un aspecto que pocas veces hemos tenido ocasión de analizar en las ciudades de Hispania, y es el de las perspectivas que desde el mar se tenía de la ciudad. Los griegos, los romanos, tenían perspectivas de la tierra firme desde el mar. El profesor Rodríguez Adrados gusta mucho decir que los griegos veían la tierra desde el mar. Bueno, pues efectivamente, en el caso de Cartagena, esto es así. Estamos ante, en el siglo I a.C., la gran capital de Hispania, posiblemente una de las co-capitales, junto con Tárraco, de la provincia o de las provincias de Hispania, y seguramente este santuario se construye con la intención de crear un auténtico símbolo de lo que significaba la presencia de Roma en el territorio hispano, digamos, recién conquistado. Vean aquí el derrotero de Tofiño, donde se hace alusión a cómo era la forma de penetrar al puerto de Cartagena en el siglo XVIII, pero a buen seguro esta era la misma que se utilizaba para entrar al puerto en época romana. El puerto de Cartagena es peligroso porque en la parte de la bocana, justo en este punto, tiene una gran elevación que no se ve apenas, que no sobresale el agua, que es la denominada laja, y que llevó a pique a muchísimos barcos en la antigüedad. De manera que se podía entrar por el canal oriental o sobre todo por el canal occidental al interior del puerto. Y cuando uno penetraba, siguiendo la línea de derrota por el canal oriental, inmediatamente coincidía o se ponía en línea con el eje visual del templo y del santuario que había sido construido en el molinete. Vean aquí una imagen de un barco, o una imagen tomada desde un barco que penetra a finales del siglo XIX a la ciudad de Cartagena. Es una foto extraordinaria que hemos podido recuperar recientemente en el archivo municipal, y donde se ve cómo desde el barco se tenía una vista extraordinaria del Cerro del Molinete y de uno de sus molinos que todavía, vean, conserva las aspas. Esto nos lleva a poder plantear que posiblemente la imagen que un comerciante, la imagen que un mercader que venía por mar y que penetraba por ese canal oriental, la imagen que tenía de la ciudad era esta, con el puerto en primera línea, con las murallas que defendían la ciudad y este gran sistema de aterrazamientos con el templo que coronaba toda la acrópolis, es decir, toda una arquitectura de carácter escenográfico, de tradición helenística, que está hablando de la circulación de esos modelos orientales a lo largo de todo el Mediterráneo y su implantación en el extremo occidente por obra y gracia primero de púnicos y después de romanos. De hecho, si vean cómo en toda la ladera suroriental del Molinete hemos topografiado y hemos situado, hemos georreferenciado los restos arqueológicos que hemos documentado, y vean, por lo tanto, como aquí tenemos los restos del santuario y luego vean cómo los restos se distribuyen en diversas terrazas. Es decir, toda la colina estaba aterrazada, y posiblemente de la manera que les muestro en la parte superior de la imagen, con el santuario en la parte superior y toda una serie de terrazas que iban conformando una panorámica, por así decirlo, escenográfica, prácticamente similar a la de la colina de Birsa, que era la ciudadela de Cartago. Posiblemente este tipo de organización del paisaje urbano ya remonta a época púnica, es retomada por los romanos y se ve en ella, por lo tanto, la huella y la tradición púnica claramente. La ciudad de Cartagonova adquirió en torno al 54 a.C. posiblemente el rango de colonia, colonia Urbs Julia Nova Cartago, como así aparece nombrada en las emisiones monetales, y parece que en función de los testimonios epigráficos que se han podido documentar recientemente, este proceso pudo estar ligado a la presencia en Hispania de la figura del gran Pompeyo Magno. Posiblemente la colonia no sea una fundación cesariana o augustea, como a veces se ha dicho, sino una fundación pompeyana. Pompeyo luchaba en estos momentos contra César, y es posible que la visita de César a la ciudad de la que nos hablan las fuentes fuera precisamente para controlar y para poder averiguar cuál era el grado de sumisión y de lealtad que una vez terminada la guerra tenían los cartageneros de la época a César.
En época augustea, posiblemente, la ciudad se convierte en capital del convento jurídico cartaginiense, que es el más grande de los conventos jurídicos de toda la península ibérica y, por tanto, formaba parte de la gran realidad administrativa de época augustea en la península ibérica, que es la provincia de Hispania Citerior, cuya capital estaba en Tárraco, la actual Tarragona. Y a partir de esta época se inicia un gran proceso de reurbanización y de monumentalización arquitectónica de la ciudad que lleva a convertirla en un auténtico paradigma de lo que es una ciudad romana, con edificios, con equipamientos, con infraestructuras de un nivel verdaderamente excepcional. Algo que, entre otras cosas, se pudo conseguir gracias a la reinversión de buena parte de los beneficios que la explotación de las minas estaba procurando y, por otro lado, gracias al nombramiento como patronos de la ciudad de individuos de altísima posición, por ejemplo, Lucio y Cayo César, los nietos adoptivos del emperador Augusto, o por ejemplo, el propio rey de Mauritania, Juba II. Es decir, los patronazgos de la ciudad fueron verdaderamente excepcionales y procuraron que en el, digamos, cambio de era, el aspecto de la ciudad fuera verdaderamente extraordinario. Se acometió una refacción de toda la trama urbana de la ciudad, se construyeron nuevas calles con pavimentos poligonales donde se encajaron los grandes equipamientos de una ciudad romana como es el foro o como es el teatro o como es el propio anfiteatro. Vean aquí una imagen de la Ínsula 1 que hemos terminado de excavar hace 2 o 3 años, en el molinete, y vean cómo se aprecia perfectamente el interior de esta manzana, de esta ínsula, y las calles perfectamente conservadas pertenecientes a esta refacción cesariano-augustea que están delimitando esta ínsula. Vean algunas de ellas, esta es esta que les muestro aquí, qué estado estupendo de conservación tienen, o este tramo de aquí que conducía directamente al teatro, que es este de aquí, y en el que estamos trabajando a día de hoy para restaurarlas y para que los turistas que la visiten puedan circular, puedan andar como se hace en Roma o en Pompeya o en Herculano por las propias calles antiguas. Otro de los grandes paradigmas de la Cartagena augustea del primero después de Cristo, sin duda alguna, es el teatro. El teatro en el que se vuelca una inversión extraordinaria. Piensen ustedes que una columna de estas que ven aquí, hemos calculado que podía costar en torno a los 83.000 sestercios, es decir, unas sumas verdaderamente extraordinarias de dinero. Son materiales, los empleados locales, son materiales locales, perdón. A ver qué. Materiales locales, como es el travertino local, pero se importan gran cantidad de mármoles procedentes de Italia, de Carrara, fundamentalmente para hacer los entablamentos, para hacer los capiteles, para hacer las basas, y el edificio literalmente está dedicado, como nos indica la propia epigrafía, a los hijos o nietos adoptivos de Augusto, a Cayo y a Lucio César. Este edificio teatral es un auténtico despliegue de lo que es un gran edificio romano, un gran edificio teatral romano, pero servía realmente sobre todo para o como elemento que vehiculaba la difusión y el desarrollo del culto imperial en la ciudad, es decir, la adhesión al emperador y a la familia imperial que se producía en el contexto de este edificio, que contaba además con un gran jardín, con un gran peristilo en la parte anterior, del que se han podido encontrar restos arqueológicos y que se puede reconstruir de la manera que ustedes ven en estas recreaciones infográficas magníficas que ha realizado en los últimos años la empresa Balaguat. El otro gran equipamiento de que se dota la ciudad en la parte al pie de la colina del Molinete es el foro. El foro es el centro cívico, el centro religioso, el centro administrativo, el centro político de la ciudad y es mal conocido en realidad. Solo conocemos el gran muro de contención que permitía acceder desde la terraza inferior a la terraza superior. Este muro que les muestro sería este que aparece aquí con las dos grandes escalinatas laterales que ven aquí, una escalinata y otra acá, y también se ha podido documentar el edificio de la curia, que es este que sobresale aquí,
con una altura prácticamente igual a la del templo que debía presidir todo el conjunto, que posiblemente era un templo dedicado al emperador Augusto, según se desprende de las representaciones del mismo en las monedas. Este edificio de la Curia era un edificio que tenía una parte que servía para que los ciudadanos asistieran a las reuniones de la asamblea o senado local, que era el que gobernaba la ciudad, y luego un lugar o una zona donde se colocaban las sillas distribuidas en hiladas, donde se sentaban los senadores, y de este punto exactamente procede esta estatua, una estatua que posiblemente sea la del emperador, velado a la manera de un pontifex, de un sacerdote, que sin duda alguna presidía las sesiones. Es el valor de la imagen, el enorme valor que la imagen tuvo en época romana y que aún hoy día sigue perpetuándose, como romanos que somos todavía, en nuestra sociedad actual. Cuando entramos a un edificio administrativo nos encontramos con la imagen del jefe del Estado. En realidad estamos ante usos y prácticas que remontan al menos a esta época. Para ir ya rematando, pues les muestro ahora los resultados también correspondientes a esta época del siglo I después de Cristo en la parte inferior de la ladera suroriental del Molinete, donde hemos encontrado esta ínsula que les mostraba antes a propósito de las calles, pero ahora les voy a hablar del interior. Y en el interior hemos encontrado dos edificios realmente extraordinarios. Un complejo que posiblemente se puede identificar con una asociación o corporación de mercaderes, y otro complejo que es un complejo termal. El primero de ellos es un complejo organizado en torno a un atrio y con cuatro grandes aulas y póstilas al este y al oeste, tal y como ven aquí, con un orden que combina las basas ático-romanas con basas toscanas y que, por tanto, se puede fechar posiblemente entre los años, digamos, 30-20 antes de Cristo, en lo que a su construcción se refiere. Este es un edificio, ahora veremos alguna imagen más, que destaca por su extraordinario estado de conservación. Algunas de las paredes, algunos de los paramentos, conservan hasta 4 y 5 metros de altura o incluso conservamos, vean, todo este tramo de una escalera que permitía el acceso al segundo piso. Es un edificio que hemos reconstruido posiblemente como una banquet house, es decir, como un edificio dedicado a la celebración de banquetes convivales. Desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista arquitectónico, creo que se puede interpretar así, tal y como hemos realizado en esta restitución, donde pueden apreciar cómo en el interior de estas aulas hemos dispuesto toda una serie de clinai, de lechos, donde se celebrarían actividades convivales bien conocidas en el mundo romano. ¿Qué tipo de institución, qué tipo de organismo, qué tipo de asociación podía celebrar este tipo de actividad en este edificio? Bien, pues al oriente de la calle que delimita este edificio, por el este, hemos encontrado, o estamos ahora excavando, esto es una novedad, estamos excavando una nueva ínsula, la ínsula 2, de donde procede, o donde se está configurando una especie de área sacra, con los restos de un podio, es decir, con un templo, y de donde procede posiblemente esta inscripción epigráfica que habla de que un tal Titus Hermes o Hermesius dedica algo, no se sabe qué, está perdido, a Sarapis e Isis. Y esto nos evidencia que posiblemente estamos ante los restos de un Serapeion o un Iseion, es decir, un templo dedicado a Isis, a Sarapis o a ambas divinidades a la vez. Y que, por tanto, quizá estemos en una situación similar a como, por ejemplo, ocurría en el santuario de Serapis de Ostia, donde, flanqueando el edificio de culto, estaban los denominados Casellato dei Triclini y el edificio de Baco y Ariadna, que eran edificios para la realización de banquetes convivales en honor de esta divinidad. De manera que posiblemente este edificio de Cartagena puede interpretarse como un edificio de banquetes convivales asociado o vinculado a una corporación, a una asociación quizá de individuos que rendían o tributaban culto a Isis o a Sarapis o a ambos conjuntamente. El hecho de que de la excavación
de este edificio procedan placas pictóricas con inscripciones en griego, algunas muy interesantes, como esta que les muestro aquí, que contiene una máxima griega que es muy conocida por inscripciones del Oriente, que se conocen, por ejemplo, en Bagdad, y que dice, Euripilos dice, quien quiera, hablan lo que quieren que hablen, a ti no te importa, te es provechoso lo mismo. El hecho de aparecer este tipo de grafitos en griego nos está evidenciando evidentemente la filiación griega de los individuos que deambulaban por este edificio y que posiblemente pues, procedían de Oriente, del Mediterráneo Oriental y que por tanto pues, tenían o podían tener vínculos con estas divinidades. Y anexo a este edificio un gran complejo termal con lo que son las salas típicas, caldario, tepidario, frigidario, para poder realizar la actividad higiénica propia de estos edificios con estos grandes sistemas, vean, de hipocausis para procurar el calentamiento de estas salas. Aquí les muestro una propuesta de restitución de lo que debió ser a principios del siglo I este edificio con un gran peristilo de ingreso, un pasillo de acceso al apoditerio frigidario, de aquí se pasaba al tepidario 1 y al caldario y aquí tendríamos otro tepidario, tepidario 2 y posiblemente la sudatio y toda la zona de servicios con la leñera, los hornos y demás. Y sobre todo destaca, como les digo, el gran peristilo que daba acceso de manera monumental al edificio, un peristilo que vean se ha conservado en un estado verdaderamente extraordinario y donde teníamos conservado en el transcurso de la excavación el colapso de buena parte de sus estructuras, lo cual nos ha permitido poder determinar cuál era el orden y la conformación tipológica de este edificio. Los pórticos sur, este y oeste tenían columnas hechas con ladrillo estucado y pintado y capiteles jónicos también estucados y pintados, esto es una cosa muy importante, y la peristasis norte o el pórtico norte tenía, como ocurría en la fachada escénica del teatro, una monumentalización a base del empleo de elementos o tambores o fustes de travertino local combinados con capiteles que se pueden fechar bien, digamos entre el 1, el 20, 25 después de Cristo, de orden corintio y que muestran elementos propios de la tradición del segundo triunvirato y elementos propios ya del nuevo lenguaje figurativo augusteo. Esa es una recreación de cómo pudo ser este peristilo de ingreso a este complejo termal con esta combinación de los órdenes jónico y corintio que se utiliza para generar una visual y una monumentalización selectiva del edificio en ese flanco norte. Un edificio de donde, quiero además significarles, procede una inmensa cantidad de pinturas. Aquí, en la parte superior, lo que es la decoración de una de las habitaciones del piso superior, del edificio del atrio, o aquí otra pared recientemente restituida también del mismo edificio. ¿Les significo esto que ven aquí? Esto es una ventana. La propia pintura determinaba la existencia de una ventana en este punto y además en el transcurso de la excavación documentamos hasta un total de 12 cristales de lápiz specularis del que se explotaba en las minas de Segóbriga, a 100 kilómetros al sur. La ciudad se vio, digamos, mermada por una crisis realmente importante ya desde finales del siglo II y a lo largo del III, IV después de Cristo. ¿Qué ocurrió? Es un misterio. Posiblemente se agotaron las bases económicas de la ciudad, buena parte de la población se retiró de la misma e incluso recientemente hemos podido documentar enormes colapsos de edificios públicos siempre hacia el oeste. Ver aquí los restos del Augusteum de la colonia con un enorme muro que tiene aproximadamente unos 5 metros de altura, literalmente caído hacia el oeste. Así están los muros del peristilo del teatro, así están los muros de la Porticus Duplex al sur del foro, así están los muros de la Curia, así están los muros del Augusteum. Y esto nos está haciendo pensar, por ejemplo, en que entre finales del II, a lo largo del III, se hubiera producido un gran cataclismo, un gran terremoto de los que son habituales en esta zona del sureste peninsular y que sumió a la ciudad en una auténtica época oscura que duró décadas y décadas. Con todo y con eso,
Como les he dicho antes, en el 297 la ciudad fue nombrada capital de la nueva provincia Diocleciana cartaginense y a lo largo de los siglos IV, V después de Cristo volvió a tener un renovado protagonismo, sobre todo en conexión con las grandes rutas mercantiles mediterráneas. Vean aquí, por ejemplo, cómo sobre los restos ya desmontados del Teatro Augusteo, que estaba totalmente amortizado en el siglo V, se construye un gran mercado en torno al siglo V, construido con material reutilizado de la escena, de la orquesta y de la Inma Cavea del teatro. Y vean cómo el modelo arquitectónico, el modelo edilicio y tipológico, es un modelo que encontramos nuevamente en Oriente. El mejor paralelo, de hecho, de este mercado es el que se encuentra en la ciudad de Beit Sean, en Israel, la antigua Scitópolis, que es un modelo que parece que está literalmente copiado para la ejecución del edificio de Cartagena. Y como les he referido antes, también en el siglo VI, VII después de Cristo, es decir, ya en época bizantina, la ciudad juega un papel muy importante como capital de la nueva provincia de Hispania. En esta época la ciudad fue conocida como Cartago Espartaria, posiblemente debido a la existencia de grandes superficies de terreno dedicadas al cultivo del esparto, y vean pues cómo en esta época Cartagena tiene o mantiene relaciones comerciales y arriban materiales y productos prácticamente de todas las riberas del Mediterráneo, por supuesto del norte de África, pero también del área del Asia Menor, de la zona de Grecia, es decir, nos encontramos nuevamente, y a pesar de esas épocas de crisis, de oscurantismo que han supuesto el siglo III, el IV después de Cristo, una ciudad esplendorosa, abierta, abocada al Mediterráneo, con unas extraordinarias relaciones comerciales con este mar Mediterráneo. Vean cómo la propia epigrafía de la época nos evidencia la existencia de mercaderes griegos en la ciudad, o vean esto que les pongo aquí, que es algo extraordinariamente interesante. Se trata de los restos de una coraza que se ha podido restituir por parte del doctor Jaime Vizcaíno de esta manera. Son los restos de una coraza hallados hace unos años en el transcurso de las excavaciones en el propio teatro, y de la que solo conocemos 10 ejemplares distribuidos en todo el Mediterráneo. Son corazas que eran elaboradas en fábricas imperiales del Oriente y de las cuales una de ellas aparece en la propia Cartago Espartaria, lo cual evidencia la importancia de la ciudad y la existencia de estos vínculos mediterráneos. De hecho, este tipo de ungüentarios son también elaborados por fábricas directamente dependientes de la administración imperial en Oriente. De ellos se conoce en todo el territorio peninsular hispano 10 ejemplares, y en Cartagena tenemos documentados más de 250, lo cual evidencia, pues, como digo, esos vínculos y esas relaciones con el Mediterráneo oriental. Esto me lleva, para terminar, a hacer el siguiente balance, y es la importancia de tener a día de hoy, como lo indica, por ejemplo, la UNESCO, una concepción amplia de lo que es y representa y puede llegar a representar la arqueología. Evidentemente, la arqueología, como les he dicho antes, es una ciencia histórica y tiene un valor excepcional. Es decir, permite documentar o recuperar gran cantidad de información material, que es convertida en documento histórico y que nos transmite datos, conocimientos muy diversos sobre las sociedades del pasado. Y en el caso de Cartagena, la arqueología nos está proporcionando información extraordinaria para conocer el devenir de las ciudades del siglo V, IV a.C. hasta el propio siglo XX. Pero además, la arqueología puede y debe ser un factor esencial de regeneración urbanística. La arqueología en Cartagena se ha convertido en un auténtico motor que ha contribuido, como les he dicho antes, a regenerar la ciudad. Cartagena se ha convertido a día de hoy en una de las escalas esenciales del turismo cultural mediterráneo. En el año 2013 han recalado en el puerto de Cartagena 115 cruceros, lo cual representa una cifra verdaderamente excepcional
y prácticamente unos 45.000 visitantes que descienden de los barcos y visitan la ciudad. Yo creo que esta es la prueba evidente de que ese patrimonio bien cuidado, bien estudiado, bien gestionado, se puede convertir en el motor de futuro de una ciudad. Una ciudad que otrora era una ciudad militar, era una ciudad industrial, y ahora, aun siendo todavía una ciudad industrial, por la importancia que tiene la refinería adyacente de Escombreras, es sobre todo una ciudad cultural que vive por y para su patrimonio. Yo espero que en próximas ocasiones pues les pueda ver a todos ustedes en Cartagena y que puedan disfrutar de esta estupenda ciudad. Muchas gracias por su atención.